Hola amigos de YouTube, el día de hoy tenemos un dispensador de agua que en la parte del agua caliente se desactiva y ya no vuelve a calentar, ya lo mandaron a otro taller y no le encontraron la falla, pero la falla es este termostato. Ahorita vamos a mostrar cómo hicimos la prueba y no conseguimos uno igual con este perno para resetear el termomagnético, conseguimos un automático y los dos trabajan a 10 amperes y a una temperatura similar. Entonces vamos a ocupar este que es automático y vamos a ver, para hacer la prueba vamos a ocupar un cautín. Vamos a poner continuidad y debe de marcar continuidad al termostato. Ahora vamos a aplicar el calor con el cautín y se debe de desactivar. Ya se abrió el circuito. Vamos a dejar este y vamos a probar el otro. Igualmente vamos a desactivar aplicando calor. Ya se desactivó. Ahora para enfriarlos más rápido vamos a ocupar un disipador de calor. Vamos a esperar que este dé continuidad, que es el que está funcionando ahorita. Ahí está. Ya se enfrió. Pero vamos a probar el otro. Y este no está dando continuidad. Ahora si reseteamos el termomagnético, volvemos a tener continuidad. Entonces la falla es este porque este no está trabajando automáticamente. Y por lógica el cliente no puede estar desarmando el equipo y reseteando el termostato. Entonces vamos a cambiar por este.